Hola a todos y todas, hoy os traigo, como os comenté en otro vídeo, el de los objetivos. Hoy os traigo sagas pendientes, sagas acabadas y demás. Tengo listado aquí. Cabe decir que 2017 fue un año en el que acabé bastantes sagas que tenía abiertas. Tenía, no sé si más de 30, pero bueno, acabé unas cuantas, tengo aquí el listado. Cabe decir que acabé Caballo de Troya, por fin, después de 2, 3, 4 años creo que lo acabé. También acabé Bakuman, que llevaba un par de años, que es un manga. También acabé la saga de Millennium, a ver, entre comillas, porque no, en principio era una trilogía, ahora es una pentalogía. Y bueno, acabé el quinto libro, no creo que salgan más, pero bueno, es una saga acabada. Luego también tenemos dos mangas, que son Doubt y Judge, que son secuela. Aquí veis a mi gato pasando. También acabé la segunda parte de Drácula, que es escrita por un sobrino, nieto o algo así de Bram Stoker. También acabé la trilogía de Marca de Nacimiento de M. Karaj O'Brien, o Karaj M. O'Brien, no sé dónde va la M, la verdad. También acabé la trilogía de Chuso Jones, la de las Tejedoras de Destinos de Jennifer Albin, creo que es, si no me equivoco. También acabé la pentalogía de John Verlon, el de No abras los ojos. Me leí la trilogía Martín Ojo de Plata, así como la de Africanus y la de La Selección también. También me leí una serie de 6 grapas de We Stand on Guard, que estuvieron bastante bien. Y me leí Parque Jurásico, que es una biología. Y Escape Book, que también es una biología, junto con un besada con un libro junior. Bueno, aún me quedan bastantes. Hay una serie de series con las que estoy, que tengo pendientes, pero que estoy al día porque todavía no han salido las siguientes partes. Y por una parte está Blue Exorcist, que es de manga, que va por el número 18. Que eso ya los tengo leídos todos, pero bueno, saldrá ahora el 19 en un par de meses. También tenemos la trilogía de la Ciudad Blanca, que leí los dos primeros, pero es que la tercera parte todavía no ha salido. Creo que sale este año, pero bueno, veremos a ver. Luego también tenemos una saga de mangas, Fungo Stray Dogs, que voy por el tercer número. Creo que está formado por unos 7 o 8. Y bueno, creo que sale el cuarto ahora en enero o febrero, más o menos. También empecé la de Lucy Sparrow, que solo leí el primero porque todavía no salió el segundo, que si no me equivoco sale en febrero. Tenemos también Paper Girls, que son cómics, van por el número 15 en español. Creo que tienen hasta 18 o 19 números, pero bueno, todavía no salió el número 16 en español. Que por cierto, si sabéis cuándo va a salir, dejadmelo aquí en la cajita de comentarios porque no lo encuentro en ningún sitio. Luego también tenemos la novela gráfica La Balada del Norte, que leí el primer tomo y el segundo, pero el tercero no ha salido, saldrá a principios de 2019, según me comentó el autor. También tenemos La Bella Aurora de Mila Rondo, que saqué leí el primer libro, pero aún está pendiente de sacar el segundo y me lo quiero leer. Y por último, La Ciudad de las Sombras de Victoria Álvarez, que también me leí el primero en una lectura conjunta, pero aún no salió el segundo, por así decirlo. Y luego me quedan también un montón pendientes, que sí que han salido siguientes partes, pero yo aún no las he leído, pero espero leérmelas este año. Por una parte, la saga de los longevos de Eva García Sáenz de Ulturi. Falta la tercera parte, pero yo estoy todavía pendiente con la segunda. La tengo medio empezada, pero todavía no la acabé y quiero acabarla. También quiero leerme Seis de Cuervos, que bueno, la segunda parte de Seis de Cuervos, que es Ciudad de Ladrones. Me leí la primera parte, pero tengo pendiente esta segunda. También, por otra parte, la trilogía Miss Peregrine. Me leí el primero y el segundo. Me faltaría por leer el tercero. Luego de Harry Potter, que he dicho que me los quiero leer todos. Ya llevo leídos dos. Este mes he empezado el tercero y quiero leérmelos todos. Creo que son 7 en total, si no me equivoco. También tenemos los de Mary Jungsken, la de la colección de Nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, nadie lo conoce. Que me he leído hasta el cuarto libro y creo que son unos 8 en total más o menos. Luego también está The Vampire Kisses, que me he leído el 1 y me faltaría el 2 y el 3, que ya están publicados.
Por otra parte, tenemos Alicia en el País de las Maravillas, que este año me leí, no este año, el año pasado, me leí la primera parte y quiero leerme también Alicia a través del espejo. Luego tenemos varios mangas, que son Death Note, Relatos Terroríficos, Innocence y Tokyo Ghoul, que esos tengo pendiente de leer más, este año seguro que acabo alguno. Luego tenemos también Pulsaciones, que me leí el primer libro, que es de Javier Roscas y Frances Miralles, y tengo pendiente de leerme la segunda parte. Tenemos Amor y Virtud, que me leí, la verdad, el primer y el segundo tomo muy rápido, pero no sé por qué el tercero no me está llamando y me está costando ponerme a leerlo, pues a ver si este año lo consigo. Luego también tenemos el de Tonio Hernández, de Andrea Izquierdo o Andreu Rowling, como todos le conocemos, que ya sacó la segunda parte, había una tercera, pero la segunda parte aún no la leí. Y también tengo la de ¿Quién mató a Alex? Que leí la primera parte, me dejó muy intrigada y tengo pendiente de leer la segunda. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Dadle a me gusta, espero que os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias.